En el marco de los festejos del Bicentenario Patrio, se lanzó la Semana de la Semilla Paraguaya, Genio Yeú Paraguay, Nuestra Semilla, Nuestra Soberanía. Sus protagonistas nos hablan de la trascendencia de este emprendimiento que reunirá a más de 1.600 indígenas y campesinos en el ex seminario metropolitano desde el lunes 30 de mayo hasta el miércoles 1 de junio, de 9 a 20 horas. Toda la ciudadanía está invitada a esta fiesta y espacio de reflexión sobre la semilla nativa y la soberanía alimentaria. Odilon Espínola de la Federación Nacional Campesina. Por ahí voy a organizar la semilla, ojalá BTI, cuestión de soberanía. La semilla de algodón en este caso, ojalá BTI, lo reivindicar rotundamente dentro de la política de Estado y que tu mamá realmente la producción venía a fortalecer y en el etame. No solamente algodón, pero sí el algodón con su producción primaria, la producción primaria, la industria ligada a las mismas, porque la recuperación de la economía nacional, entonces la semilla nacional, la semilla nativa, semilla convencional, es política de Estado, ya recuperar, ya fortalecer, ya también la soberanía realmente ya recuperar en nuestro país.